Seguimos con más en este viernes. Como sabemos, el presidente del Congreso aseguró que no le aceptaría ninguna excusa al diputado Luis Rabé. A pesar de eso, él insiste en presentar cartas en las que argumenta que no pudo asistir a la sesión plenaria. El diputado Luis Rabé lleva 17 días fuera del país y nuevamente envió una excusa por no acudir a la sesión plenaria del jueves. El presidente del Congreso aseguró que no aceptará ninguna de las excusas que presente porque Rabé no está en Guatemala. Mire, otra vez la vuelve a mandar sin decir de dónde, me imagino que de la clandestinidad, porque está escondido como cualquier prófugo, ¿verdad? Él, volvemos a decir lo mismo, él tiene que venir a Guatemala a presentarse a la justicia, el Congreso de la República no le va a dar licencia a ningún diputado que salga. Taracena agregó que solo otorgarán permisos si los diputados se ausentan por acudir a los tribunales. Hay varios diputados arraigados, si ellos piden una solicitud de permiso porque tienen que ir a tribunales, con mucho gusto se les da. Pero si salen del territorio guatemalteco, se colocan en una posición contra la ley, los empezamos a ver como prófugos, que es lo que está pasando con Rabé. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. 4 millones de quetzales anuales se están perdiendo solo en el sitio arqueológico de Isinché, en Tecpan, lo que llevó a una denuncia penal del Ministerio de Cultura en contra de algunos trabajadores. El parque arqueológico Isinché en Tecpan, Chimaltenango, ha sido víctima de la corrupción. Según investigaciones realizadas por el Ministerio de Cultura, solo en la quincena de agosto se registró un faltante de 61 mil quetzales en el parque arqueológico. Los denunciados ante el Ministerio Público fueron el director del Fondo Rotativo del Viceministerio, Edwin Loarca, y al trabajador del sitio arqueológico, Julio Socop. Por cierto, el señor Loarca hace una semana que no aparece a su trabajo, se le ha requerido, se le ha llamado, está totalmente desaparecido. En cuanto al cobrador de Isinché, pues ayer firmó un acta donde reconoce públicamente que en contubernio con el señor Loarca se han repartido el dinero de la parte de Isinché. Los delitos por los cuales presentamos la demanda está hurto, peculado, malversación, fraude, falsedad ideológica y abuso de autoridad. Ella también dio a conocer que en el sitio arqueológico Caminal Juyú, ubicado en la ciudad capital, también se registra un faltante de dinero de las entradas. Solo en una quincena más o menos, el faltante que se detectó es de 20 mil quetzales mensuales. De Caminal Juyú estamos terminando la investigación y si encontramos, ya lo mandamos a llamar, vamos a levantar un acta y depende de lo que él diga, haremos la ampliación la otra semana de denuncia. La investigación se extenderá en los 53 sitios arqueológicos del país. Yo personalmente estimo que lo que estamos perdiendo solo en boletos que no ingresan a Tikal está alrededor de los 10 millones de quetzales. Y es por eso que el tema del manejo de Tikal es complicado. De hecho, el secretario general de director del parque salió el 1 de agosto, pues ya tampoco está en Guatemala. Y es por eso que ya firmamos el acuerdo con uno de los bancos del sistema para que todo el ingreso a todos los sitios arqueológicos se haga a través de un pago de una boleta en el banco. También analizan solicitar ayuda para esta investigación a la CICIG. Además, el ministro Chea aseguró que están a la espera de la respuesta de la Contraloría General de Cuentas para ver en qué momento inician los cobros por medio de un banco para gestionar los pagos a las entradas a los 53 sitios arqueológicos. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo. La fiscal general indicó que se ha separado de la jefatura de la Fiscalía de los Derechos Humanos a Orlando López mientras solventa su situación en un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona. Orlando López se encontraba fuera del país en una capacitación y por orden de la fiscal se le suspendió su continuidad en dicha actividad y se procedió a su retorno al país para ponerse a disposición de la justicia por un hecho de tránsito que ocurrió el 8 de julio en el kilómetro 120 en la ruta de Zacapa a Puerto Barrios, donde falleció una persona. Abrí un expediente en la Fiscalía de Asuntos Internos y giré un oficio a la Fiscalía Distrital de Zacapa. El Ministerio Público está viendo la posible participación del fiscal en el accidente de tránsito, lo que le costó el puesto. En su lugar
he nombrado a la licenciada Gilda Pineda. El fiscal López fue removido a otra fiscalía, no como jefe. En el caso de que hubiese alguna prisión preventiva decretada en contra de él, inmediatamente procederé a suspenderlo de la institución. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Y sin duda la noticia sobre Anabela de León sigue generando reacciones en las redes sociales y por eso Andrea Domínguez, como cada noche, da lectura a las opiniones. LG G5 Life's Good When You Play More presenta. Así es, buenas noches. Y es que las declaraciones de la ex registradora de la propiedad siguen dando de qué hablar. Amelia Obando nos escribe: tuve la oportunidad de ver su prepotencia y abuso, pero cada uno de ellos que llega a los puestos de poder por no poder, jaja, son iguales. Nuestro usuario Arnoldo Arias nos escribe: qué bueno que la justicia está llegando. Antes solo se aplicaba para los pobres y sin poderío. Ahora la ley está trabajando muy bien gracias a la transformación de la CICIG, Telma Aldana y el juez honorable que sí aman a Guatemala. Nuestro usuario Alma Agustín señala: qué bueno que se está haciendo justicia y están cayendo uno por uno de todos los corruptos y más que falta que sigan las investigaciones en el registro de la propiedad. Ahí hay mucha corrupción. Espero que tenga un buen fin de semana y no olvide estar pendiente de todas nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter @guatevisión-tv. LG G5 Life's Good When You Play More presentó.